Nos piden difundir este comunicado de la radio comunitaria Ñude de Huajuapan de León en Oaxaca, allá por la zona de la Mixteca. Esto es debido a varios hostigamientos que han recibido durante estos últimos días. Tienen varios antecedentes y de hecho voy a leerles a continuación. A los medios de comunicación comunitarios, a las organizaciones sociales, a las organizaciones de defensoras de derechos humanos o defensores también, a las personas de buen corazón. Antecedentes, la radio comunitaria Ñu De, eres tú, soy yo, somos todos. Es la voz de las mujeres y hombres valerosos que tiene el propósito de difundir, preservar y visibilizar los usos y costumbres como fiestas, gastronomía, formas de organización social, lengua y problemáticas de los pueblos de la Mixteca Oaxaqueña Baja. Además, la radio comunitaria Ñu De es un espacio donde convergen niños, hombres, mujeres y ancianos con diferentes visiones de mundo, también convergen pueblos originarios en la región Mixteca. Nuestra radio ha tratado de ser un puente para vincular a los diversos sectores de la sociedad de la ciudad de Huajuapan de León y, aquí, y aquellas localidades hasta donde alcanza nuestra señal. La radio comunitaria Ñu De es promotora de la protección de los entornos naturales pertenecientes a los pueblos originarios de esta región mixteca. Este espacio que irrumpe el 8 de octubre del 2017, justo en el momento en que la ciudadanía de esta parte de la entidad oaxaqueña necesitaba tender puentes para cubrir sus demandas más apremiantes ante los fenómenos naturales sucedidos en el mes de septiembre del 2017, debido a la inacción del Estado mexicano, el narcoestado para nosotros, para superar la depuración de las comunidades más marginadas y damnificadas. La radio comunitaria Ñu De es el esfuerzo colectivo de ex radialistas y comunicadores que vieron cerrados sus diferentes espacios la acción virulenta del Estado mexicano por la insolvencia financiera de los mismos proyectos. La radio comunitaria Ñu De es una síntesis dialéctica donde convergen líderes de diferentes sectores sociales, agrupaciones de colectivos juveniles, gentes de la tercera edad, mujeres líderes de colonias, barrios y agencias de esta región, niñas, niños interesados en incursionar en los medios de comunicación comunitarios, todos y cada una de ellas y ellos convencidos de regresarle la voz a la ciudadanía de la ciudad de Huajuapan de León y comunidades cercanas son los impulsores de este proyecto. La radio comunitaria Ñu De viene a cubrir además el vacío informativo que existe de programas culturales, educativos, salud, psicología, música no comercial, asesoría jurídica de opinión social y política con una visión progresista, como una perspectiva en la defensa de los derechos humanos de las mujeres y diferentes sectores sociales. Su programación se aleja de las emisiones típicas de las radios comerciales que solo entretienen y no propician la reflexión. Queremos resaltar que han sido bajo los valores del tequio y la guelaguetza oaxaqueña, ¿no? Como la que están poniendo, la guelaguetza verdadera, original, que las mujeres y hombres que forman parte de este proyecto han aportado su trabajo, su tiempo y la ayuda en especie para ir construyendo este modesto espacio de todos y para todos de esta situación. Bueno, los hechos. Después de casi 7 meses de transmisiones ininterrumpidas, la radio comunitaria Ñu De ha estado siendo acosada e intimidada por la presencia de rondines de la Policía Municipal de la ciudad de Huajuapan de León. Hace más de 2 semanas, para ser preciso, el día 7 de mayo del 2018, aproximadamente a las 4:15 de la tarde, la patrulla con número económico 060 del municipio de Huajuapan de León se estacionó a no más de 20 metros de las instalaciones de la radio comunitaria Ñu De. Los radialistas titulares del programa de opinión Sin Fuero señalaron que fuera de las instalaciones de la radio había una patrulla. Ese día se tuvo que cerrar micrófonos y apagar porque llovía debido a que no contamos con un pararrayos. A las 4:35 de la tarde decidimos irnos y cerramos la estación de la radio. Acto seguido, los radialistas abordamos nuestros vehículos y tomamos la avenida Ermita rumbo al centro de la ciudad de Huajuapan. Inmediatamente y sin disimular, la citada patrulla 060 nos siguió por toda la avenida hasta el entronque con la carretera internacional. En ese punto, dicha unidad giró en sentido norte sobre la carretera 2 de abril. Perdiéndose en el tráfico. Ver la foto en la primera foto del anexo. 2. El jueves 10 de mayo del 2018, alrededor de las 12 del día, la misma patrulla se estacionó a 15 metros de las instalaciones de la radio comunitaria Ñu De. Reportando los hechos y sacando fotografías del suceso, el compañero responsable de la emisión de las 12 a la 1 de la tarde, dicha unidad estuvo estacionada por espacio de 30 minutos. Hay una foto 2. El viernes 11 de mayo del 2018,
Cerca de las 4:30 de la tarde, nuevamente la presencia de una patrulla del municipio de Huajuapan de León se estacionó a 15 metros a un costado de la radio comunitaria. Dicha unidad permaneció por 30 minutos. Hay otra foto. 4. El sábado 12 de mayo del 2018, aproximadamente a las 3:25 de la tarde, la patrulla 060 nuevamente se estacionó a 20 metros en terreno contiguo de la radio comunitaria. Compañeros radialistas, ante la presencia de dicha unidad, decidieron salir de la radio y preguntar al ocupante de la unidad cuál era el motivo de su presencia tan seguida en el terreno contiguo y si había una razón que los vecinos desconocían por el patrullaje y su permanencia en calles aledañas o sobre la calle Laguna de Tecomates, donde se ubica la radio, donde el patrullero solo se remitió a contestar que eran rondines de vigilancia que habitantes de la colonia habían pedido. De estos hechos quedaron videograbados y distribuidos en redes sociales para conocimiento de la opinión pública. Es el que les voy a mostrar después de que termine de leer esto. El sábado mismo, a las 10:39 de la noche, nuevamente la presencia policíaca se hizo notar afuera de la radio comunitaria New Day, trayendo las torretas de las luces encendidas, deteniéndose momentáneamente frente a la puerta de acceso de la radio. Hay otra foto. El pasado viernes 11 de mayo del 2018, la frecuencia por la que transmite la radio comunitaria en el 96.9 FM ha tenido fallas y no se escuchan los receptores ubicados solo en el centro de esta ciudad de Huajuapan de León. Hay que señalar que el proyecto de la radio comunitaria incorporó a sus colaboradores y radialistas que migraron de la radio magisterial Tuñusabi, que yo me acuerdo que yo compartía esa radio comunitaria. Entre ellos, varios jóvenes que pertenecieron y forman parte del colectivo social del radialista asesinado Salvador Olmos García, y algunos más que tienen relación con el también radialista asesinado Agustín Pavia, de aquella radio de la ciudad de Huajuapan. Proclama y demanda. Desde aquí responsabilizamos a las autoridades municipales y policíacas del municipio de Huajuapan por la seguridad e integridad de cada uno de los compañeros y compañeras radialistas que laboran en este proyecto. Si esta es la forma de proceder de la policía municipal, es una estrategia para intimidarnos. Desde aquí les decimos que no podrán, ya que el trabajo que vienen realizando la radio comunitaria tiene el propósito o el firme propósito de seguir apoyando a los sectores más vulnerables de este municipio. Nuestro trabajo puede ser documentado en fotos y videos de todos los eventos y campañas que hemos emprendido a lo largo de estos 7 meses. Lo que se busca es ser una opción diferente mediante el trabajo comunitario, como apoyar a los artistas locales y nuevos talentos, así como programas de salud mental, física y sexual, asesorías jurídicas y muchas otras actividades que se otorgan a la comunidad de forma altruista. Pedimos a las organizaciones sociales, a los medios independientes y comunitarios, a las instituciones educativas y gente de buen corazón que sigan de cerca estos eventos de intimidación a la radio comunitaria New D. No nos van a intimidar, la radio sigue. Radio comunitaria New D, eres tú, soy yo, somos todos, y la dirección es calle Laguna Tecomates en la colonia Reforma, en Huajuapan de León, y la frecuencia es del 96.9 para que por favor lo puedan checar. Y si no, ahí está la dirección de la radio que ya les pondré abajito de este video. Bueno, compa, les dejo a continuación el video donde está la patrulla, donde llegan los compañeros radialistas a interrogarlos, a saber por qué están ahí y vean lo que sucede. Les mando un fuerte abrazo, compas, y sigamos defendiendo las radios comunitarias y las radios también de medios alternativos, así como también programas, vamos a decir, canales de medios alternativos, autónomos o como se llamen. Saludos, compas. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué hay alguna designación para la patrulla de este lugar? No, pues, no, no, porque estamos recorriendo todas las áreas. Ah, ok, sí, porque nos han dicho que seguido la ven aquí. Por eso ajá, no, no, paramos aquí, paramos ah, allá, okay. Nos vamos al parque, porque hay veces que se queja que no nos ven, pues. Ah, bueno. Nosotros andamos aquí, y de hecho vamos al módulo, también módulo un rato y así, todo se lo toca a nosotros. Ah, sí, porque el lugar base que se han tenido y pues sí que sabemos que están es aquí atrás, ¿no? En lo que es la iglesia, sabemos no, que ahí sí, ellos ahí está, siempre han estado, pero sí nos causa curiosidad, a lo mejor ha sucedido algo y como vecinos de la colonia, no, pues no sabemos y queremos estar al tanto para que si algo sucede, pues también reportarlo no, con ahorita ustedes, no ¿no? Nada, nosotros.
ni sí. Ni el 911, no, nomás que aquí andamos nosotros, yo ando aquí pues. Ajá. Yo ando aquí, mañana no sé si anda mi patrulla aquí o cambia el sector, como dos, somos dos turnos, estamos diferentes. Entonces ahorita estamos aquí y mañana sí no sé. Ah, pero estamos bien. Aquí, estamos allá, nos paramos ahí en toda la iglesia abajo, sí. O en el parque, más noche. Ajá. Pero si no, del modo dependiendo, pues, nosotros estamos en un solo lugar. Sí, eso es lo que nos causa, pues, extrañez como vecinos, porque a lo mejor está sucediendo algo, y sí es importante que nosotros sepamos porque, pues, es la seguridad de nosotros, y qué bueno que están aquí, ¿no? Porque... No, no, este es el número de videoanualidad, si tomar cualquier sí. cosa. Nosotros no, estamos aquí un rato, 10, media hora, una hora sí. máximo, ya nos vamos a recorrer y así vamos rolando los lugares. No, sí, o sea, nada más es la pregunta para saber si hay alguna razón en particular y la desconozcamos. Porque como nunca, yo no, ya tengo, nosotros no tenemos aquí, aquí, nosotros tenemos aquí sí, viviendo ya 15 aquí, años. Sí, ya tenemos 15 años viviendo por acá y nunca habíamos visto que estuvieran, ustedes tan seguido por aquí. Decimos, a lo mejor pueda que haya alguna situación en particular que ustedes estén monitoreando o haciendo. Y pues nos gustaría estar enterados porque... Pues los vecinos ya nos hemos reunido ya varias tardes para preguntar qué pasa, por qué. Ya los vecinos de esta calle estamos viendo esa situación de que si hay alguna razón, pues que nos las hagan saber y nosotros mismos les vamos a apoyar o hacer el llamado si vemos alguna situación de la que ustedes estén al pendiente. No, sí, hasta ahorita no. A ver, no, a mí me reportaron a tiempo que estoy trabajando aquí, llevo como un mes. Nos mandaron a ese sector. Ah, perfecto. Y ya, nosotros nos cambian, pues. Yo no sé cómo trabajan otros patrulleros y si nomás pasa pura venida, no se meten en las calles, si no sé. Ah, muy bien, ok. Pero yo ya llevo un mes aquí trabajando. Pues nos da gusto que estén por aquí y pues. Sí, es un rato, pues, no estamos, no es todo el día, nomás. Ah, no, sí, hemos visto que es por ratos y que sucederá algo. Es importante saber. Cualquier cosa, márcase 911 y le da los casos para hacer algo. Ah, ok. Muy bien, pues muchas gracias. Hasta luego.